Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar al alcalde, don Miguel Martínez Carlos Manchón, a nuestro concejal, ahora teniente alcalde, que me suena de algo, a la concejal de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Inmaculada Guillén Sánchez, a los representantes del Centro de la Mujer, muchas gracias. Y demás autoridades, así como al resto de invitados, y claro está, a mi familia, a los incondicionales. Expresar también, por supuesto, mi más hondo agradecimiento por este reconocimiento que se nos hace hoy en nuestro pueblo, en Belorrubio, maravilloso pueblo. En mi novela, Los ecos de tu memoria, aparecen las historias de varias mujeres, aquí la tenéis, sí, aún no se puede comprar. De varias mujeres, y va andando a veces como una suave brisa y en otras ocasiones como un gran huracán en las vidas de estas protagonistas. Bueno, no les voy a desvelar más. El que quiera tiene que leerla. Podrán adquirirla y estaré encantada de firmársela, dedicándosela, por supuesto. Sin embargo, hoy nos reúne un evento diferente. Es el día de las mujeres, el día de la mujer, el día de la mujer trabajadora, le vamos cambiando de nombre, pues aún. Y he querido compartir con ustedes, o con vosotros en este caso, porque casi todos sois conocidos míos, casi todos, esta pequeña reflexión. Ya he prometido que no será muy larga, seré breve. Bueno, ser mujer, sí, ser mujer. Algo tan sencillo como decir que soy mujer. ¿Se ha convertido hoy en una afirmación obsoleta? ¿Con las nuevas leyes habría que afirmar que me siento mujer? Y sin embargo, ser mujer va mucho más allá que sentirse mujer. ¿Se trata de un retroceso o de un avance? ¿Es posible que la sustitución aparentemente inocente de un solo término entre ser y sentir suponga un cambio tan sustancial? La filosofía del lenguaje, ya desde el siglo XIX, nos muestra que hay una intencionalidad, puesto que se utiliza este, el lenguaje, para transformar la realidad y cambiar la conciencia colectiva. Ser mujer, sí, ser mujer. El ser no es el sentir. Aunque existe una relación profunda entre ambos, podemos afirmar que el ser no es un mero sentimiento. Soy, en esencia, mujer. Como tantas mujeres lo han sido, en ellas me reconozco. ¿O es que aquellas mujeres que nos precedieron no presentan o no nos dan hoy nada? Ser, que no sentir. Pero sí sentir como parte de ser. Ser mujer no es negar la propia biología. Es reconocer el prodigio de la naturaleza, de la genética, de la evolución, de la obra creadora que ha hecho posible el milagro que es el ser humano y de manera específica la mujer. Es descubrirse en la historia de la humanidad, en cada momento, a pesar de la injusticia, pero sin renunciar al pasado, mirando y poniendo la meta también en el futuro. Ser mujer, sí, ser mujer. Es reconocerse ante todo humana, libre y, cómo no, responsable. No acepto ni necesito tutelas. Asumo mi responsabilidad para elegir y decidir mi destino. Lo demás, pues ya vendrá. Esa responsabilidad que emana de la libertad hace que no pueda mantenerme en silencio cuando compruebo cómo se establece la supremacía de los derechos de un colectivo frente a los derechos individuales, y mucho menos cuando ese colectivo me incluye a mí individualmente como mujer. Quiero competir en igualdad, porque puedo hacerlo y estoy dispuesta. Lo he hecho a lo largo de toda mi vida. Cuando ese principio de igualdad no se respeta, se traslada a la sociedad el sectarismo y una visión pobre de lo que es la mujer. Históricamente hemos reivindicado igualdad. Ni migajas ni privilegios. Estamos preparadas y la sociedad hoy en España también.
Ser mujer, sí, ser mujer. Invita a construir lugares y espacios de encuentro, también con los que no son como yo, aunque se trate de los hombres, o es que ahora se han convertido en nuestros enemigos. Lo contrario es fomentar enfrentamientos interesados que solo conducen a la fractura de la convivencia, a dividirnos entre opresores y oprimidas. Eso me suena muy antiguo. Alzo mi voz, y la alzo, sí, para defender la igualdad real, a la mujer real de hoy, y ante todo a la libertad de expresión, sancionada cuando se manifiesta el desacuerdo en leyes que diluyen a la mujer en una idea de género construida desde la ideología y no desde la razón. Ser mujer, sí, ser mujer. Pero no quería extenderme más ni aburrirles. Por eso compartiré mi sueño con una pequeña metáfora. Imaginaos que estáis en alta mar, en un mar inmenso, azul, en calma. O un mar oscuro, enfurecido y que nos aterra. Pues bien, el punto donde converge la fuerza del viento en las velas del barco, ese justo punto es mi libertad. Y solo yo decidiré plegarlas o no. Porque sí, soy mujer, me siento mujer y soy libre. Muchas gracias.